Hola, soy Rodrigo Goytortúa, mi manager es Stephanie Ripstein y resido en la Ciudad de México, mido 1,88. Estoy disponible para las fechas de filmación. Y bueno, un poquito de mi experiencia, llevo más de 15 años actuando. Estoy preparado con el método que lo estudié en Los Ángeles, perdón, en Miami. Y en Los Ángeles estudié Viewpoints by Van Bogart. Y recientemente, con el profesor Alejandro Bracho, estudié la técnica de Uta Hagen para perfeccionar actuación en cine. Mi rango vocal, mi tesitura vocal es de tenor. Estoy un poquito más inclinado a tenor ligero. El rango vocal va más o menos de Do 3 a Do 5, como casi todos los tenores. Pero mi intervalo vocal real para cantar cómodamente es de Re 3 a... Sol 4. Sí, a Sol 4. Bueno, lo van a escuchar ustedes un poquito en la interpretación. Puedo llegar a algunos semitonos, 4 semitonos hacia arriba, si hago belting o voz de cabeza, como se dice. Y puedo bajar unos 3 semitonos con voz de pecho. Y bueno, eso es todo. Y ahí les va el casting. Te dejaste crecer la barba. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí solo? Estaba en... Fui con unos amigos y salí a tomar un poco de aire. ¿Cuánto ha pasado? ¿5 años? ¡Qué elegante te ves! Siempre te veías muy elegante el traje. ¿Estabas en una cita? No. Te juro que no. No, tranquilo, está bien si lo estabas. No, solamente quise salir a tomar un poco de aire, es todo. ¿Vas a regresar o vas a seguir aquí un ratito más? No sé. ¿Tú tienes que llegar a algún lado? Nada que no pueda esperar. Me da mucho gusto verte. Has cambiado mucho. ¿Vamos a caminar un rato? Escena 2. ¿Y eso? ¿Desde cuándo? A veces pienso que si fumo lo suficiente me puede dar cáncer y... No seas estúpido. ¿Sabes algo? Pienso mucho en qué hubiera pasado si hubiéramos estado juntos. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Qué te imaginas? Pues que probablemente estaríamos casados. Yo nunca nos vi casados. ¿Nunca pensaste que estaríamos juntos para toda la vida? No dije eso. Dije que no nos veía casados. Pensé que eso era lo que querías. Para mí el hecho de estar contigo era suficiente. A veces pensaba que yo no era lo suficiente para ti. ¿No has conocido a nadie? No importa. Claro que importa.
Quiero que seas feliz. Ahorita soy feliz. Estas últimas horas que hemos estado juntos, es lo más feliz que he estado en los últimos años. Sabes que no vamos a volver a estar juntos. Lo sabes. Escena 3. Baila conmigo antes de que me vaya. No, pero así no. Como lo hacíamos antes, cuando hacíamos el ridículo en el Blue Note. Pero no tenemos música. Claro que sí. La, 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 la. Tengo que irme. ¿Puedo irme contigo? Temo que no. ¿Me dejas meterte una última canción? Me faltas cuando el sol le da la mano al horizonte y la noche apaga el ruido de la gente y el cansancio que me pesa todavía, como sombras del ayer cuando eras mía. Me faltas cuando busco tu mirada de repente, cuando trato de apartarte de mi mente. Siento un fuego que me quema el corazón y tú. Y tú me faltas, me faltas. Puedo fingir que ya estoy bien, pero me faltas. Ahora que entiendo lo que tuve, tenerte cerca antes de dormirme, mientras camino en el vacío de mi alma. Me faltas, ya lo sé. Y si me acerco a otra mujer, me engañaré. Son mis recuerdos que te llaman. Muero de frío todas las mañanas. Cuando despierto, solo y siento que me faltas. Ahora, antes y siempre.